¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegeta777 en un grupo indirecto a Apocalipsis Minecraft. Estoy aquí con Willy. Hombre, Vegeta, ¿qué tal? Muy bien, compañero. ¿Y tú qué tal? Aquí, pim pam, pim pum, bocadillo de atún. Estamos a punto de caer. Para quien no viese el capítulo anterior, lo que hicimos fue venir hasta esta zona donde encontramos la guarida del Minotauro. Y en el día de hoy, pues tenemos pensado explorarla para ver qué encontramos. Y si hay suerte, pues un Minotauro. Bajamos. ¡Hola! ¡Uy! Tío. Es que no es más tonto porque no ha crecido antes. Tranquilo. Chaval. Tranquilo, tú, igual. Tranquilo, quémame, ¿eh? Hombre, estoy luchando y es más de estepe ahora, ¿sabes? A buenas horas, mangas verdes, como se suele decir. Mira, esto se pone. Tiro otra vez. No, para. Es tonto, chaval. Uf. Es que se me va la mano, soy igual, ingeniero. Igual el día que te vea se me va la mano, ¿sabes? Según te saludo, ¿sabes? ¡Hola, güey! ¡Pum! Ajá. A ver, cuidado. Aquí hay que tener cuidado con esto. Ajá. Vamos a ver. Aquí tenemos que hacer algo para saber por dónde hemos venido para poder huir o vale, salir. Pues ponemos antorchas en el suelo. Vale. Y si no, en la pared. Antorchas en el suelo, ¿vale? Cuidado. Chaval, esto, cogemos este cofre. ¿Cuál? Este de aquí. Pero ¿puede ser legal? Con cuidado que tiene una trampa, tiene una trampa. No tiene. Sí tiene. No tiene. ¿No tiene trampa, seguro? Seguro. Vale, cuidado. Yo no me fiaría, vamos, ni lo más mínimo, ¿eh? No sé por qué me da, porque siempre hay trampas, ¿no? En estos sitios. Mira. ¿Lol? Ay, Vegeta. A ver qué hay. ¿Eso qué es? El Mage Una Wafer. Cámara de... no sé qué. Ah, bueno. ¿Y las hojas las cogemos o no? Sí. ¿La leche? No, la leche no. Esto por aquí, esto por acá y el cerebro por aquí. Vale, perfecto. Y lo que vamos a hacer ahora, voy a ver qué llevo un momento en la mochila. Guau, tengo más porque llevo la mochila. Ah, por cierto. ¿Cómo vas de armadura? Pues no, armadura. Vale. Mira, vamos a hacer una cosa. Momento estrategia. Estrategia, mira. Cuidado. Ostras, chaval, que. Uy. Me has quemado tú, desgraciado, ¿qué quieres que te diga? Tómate esto. Uf, vale. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Quítate la armadura. Hombre. Y ahora te voy a dar yo que tengo aquí armadura. Una. Podrías haberme dado más rota, ¿sabes? Que te estoy dando otra. No, así está bien. ¿Qué dices? ¿Así está bien? Bueno, tú sabrás, yo te estoy dando aquí las cosas que cogimos de... No sé dónde cogimos esto, la verdad. A ver, esto por aquí. Vale, pues esta la dejamos aquí porque está asquerosa. Sí, déjala si quieres. Y ahora, ¡ostras! Cuidado, que te mato una rata. Ahí va, ya falta coger todo lo que has tirado, venga, vamos. Vale, cuidado, que hay... cuidado, que te da un caballo. Nah, ese caballo es amigo mío. Vale, a ver si podemos salir de esta zona. ¿Sabes? Porque estamos en zona de peligro continuo. Me he quitado los pantalones, así que voy sin pantalones. Vale. Sería lo único que me falta para la armadura, pero bueno, venga, ya, ahora sí que estamos listos, podemos continuar. Es que hay que hacer las cosas, hay que dejar las cosas bien hechas bien parecen, como se suele decir. Uf. Vale, tú matas a ese. Vale, esto está controlado. Vale, esto no, para nada. Eso, tú, que el tío este quema. No, ya, por eso estoy diciendo que no está controlado. Vale, ¿no tenemos agua? No, pero había agua allí donde estaba él, Uf. Vale, ¿dónde? Vegeta, pillo, Ya lo estoy viendo. Ah, es que está bugueado el fuego otra vez. Claro, tío. Claro, que es que este fuego de este hombre está bugueado. Yo es tú, que... Tío, me voy a cagar en todo, Pues, deprisa... ¡Oh, veo el agua! ¡Ostras! ¿Qué? ¿Dónde he bajado? ¿No? ¿Dónde leches estoy? No sé, pero... Estoy... ¡Cuidado! ¡Me cago en todo, chaval! ¿Qué, te ha matado? Según estoy muerto yo, sin más. Vegeta murió, ¿sabes? Vale, aguanta y me cago en 10, tío. Uy, ¿y esto? ¿Hola? Hola, es que estoy muriendo como de viejo, ¿sabes? Aquí. Vale, he llegado. Cuidado. A ver si podemos avanzar. Tío, en serio, me cago en el arquero este, mi tío, chaval. ¿Pero qué es lo que me mata aquí algo? No lo sé. ¿Otra vez? ¿Qué leche me está golpeando? Subimos. Que me estoy volviendo loco. Sí, subimos. Que ahí me mata, aquí me mata, tío. Bueno. ¿Tu tío?
¿Qué narices? Vale, me llevo el agua. Ya la tengo yo. ¿Tú has visto eso? Que te golpea algo, pero no sabemos qué es. Chaval, que me estoy... ¿Pero qué, qué leches es eso, tío? No sé. Madre mía, me estoy... En serio, que yo creo que hoy me estoy volviendo medio loco. ¿Continuamos, compañero? Sí, sí, yo sigo, seguiré tus pies. Por aquí, mismamente, te sigo yo ahora a ti. Madre mía, chaval, madre mía, chaval. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué ostras! No me des a mí, ten cuidado. Chaval, yo chaval. Antorchas. ¡Ostras, Pedrín! Vale. Antorchas, ¿has puesto agua tú? Sí. Vale, 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 vale. Estaba el bicho ese. Antorcha, 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 vale. Y ahora comemos. Manzanas de oro tenemos, creo que sí. Joder, con el señorito, ¿no? Solo con 8, manzanas de oro. ¿Qué? Esto, vale, vale, vale. No, no, pero para. Estoy entrando, estoy entrando, estoy entrando. Dios, 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 sí, sí, ahora cogemos los cofres, leches, todo a su debido tiempo, compañero. Aquí ni nada. Vale, nada, tú, eso, coge los cofres, tú tranquilo, majete. Nada, lo de antorchear. ¿Dónde estás? Aquí ando. Vale, cogemos la dinamita, dejamos esto. El casco tenemos y iron lo dejamos de momento. Ah, no, bueno, mejor iron y llevar esto. Y esto por aquí. Vale, Willy, ¿dónde estás? Aquí mirando que viene el cofre. Vale, voy a coger yo los lingotes que tú no los quieres. Y esto nada. Pues yo seguiría. Vale, ahora tenemos aquí un dilema. Tenemos cuatro caminos. Dime. ¿Qué? De nada, de. Qué bien. Vale, entonces, ¿hacia cuál vamos? Por aquí. Mi instinto me dice que es por aquí. Venga, yo continúo. Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo, pero no veo nada. Hombre, el instinto de Willy, nos ha llevado al mismo sitio, perfecto. Bueno, pues mira, si nos hemos quitado dos de medio. Vegeta, aquí hay... Bueno, no, querrás saber. ¿Y esto qué es? ¿Hay cosa...? ¿Ves esto iluminado? Son luciérnagas, tío. Pero las luciérnagas supuestamente se podrían coger, ¿no? No. Yo creo que sí. No, se podrían tener botes de luciérnaga. Crash, cárgate de ese. Vale, mira, por aquí... No, tranquilo, si quieres... ¡Willy! Aquí hay un sitio, aquí hay un sitio guay. Aquí hay un sitio chulo. Tú sígueme a mí, yo te guiaré siempre hasta los sitios más emocionantes del mundo. Cuidado que hay, que tienes el agua. El agua, sí. Pues lo vamos a necesitar ahora porque necesitamos agua. ¿Estás de un empanado hoy, macho? ¿Tienes una voz de empanado hoy? Necesitamos el agua porque pillo, ¿sabes? Y nos va a dar. Nos va a dar el fantasma agua. Digo... El fantasma agua, Vegeta. No, que no va, nos va a quemar. ¿Estás seguro de que no estás tú empanado? No, 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 nos va a quemar. Chaval, estoy con la voz perfecta. Nos va a quemar. Sí, 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 sí. Y luego vamos a necesitar un cubo de agua. Vale, y bajamos por aquí. ¡Oh! Aquí. La espada del hombre lobo la voy a coger para matar al hombre lobo cuando tengamos que matarle, vaya. ¿Dónde estás ahora mismo? ¡Ostras! Aquí consiguiendo diamantes para la familia. Sí, hijo, sí. Por aquí nada, por aquí tampoco. Uah, chaval, esto es enorme, ¿eh? En verdad. Este, yo creo que, te sigo diciendo que creo que este es de los ¡Dios! ¡Dios! ¡Pedrín! Vale. Cofre. ¿Qué puede pasar? Vale, vale, vale. No hay trampa. Ni cartón. Ajá. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Pedrín! Tranquilo. Haz lo que tengas que hacer. Yo lucharé. No, no he cogido nada. ¿No has cogido nada? No, hay leche. Leche, leche buena, la leche buena. Mira, esto lo tengo yo también. Vámonos. Por aquí, vale. Tenemos dos opciones, bajar. Sí, 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 está abajo el minotauro, ¿no? Pues venga, bajemos. Entonces no miramos más por aquí. Sí. Vale, pues cuidado. Para que la gente no lo sepa, lo digo porque yo la otra vez me tiré dos capítulos al menos haciendo esto, pero es que
Si queremos explorar todo, es que tenemos que mirar poco a poco. Es que no hay más vuelta de hoja. Uy, ¿esto? Buena, ¿eh? Eso, el láser me ha gustado. Vale, ver, podemos. Adelante. Marchen. Vamos, 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 vamos. Ostras, hostis. Esto aquí, esto aquí. Ah, tranquilo, ya lo lucho yo por ti. Hombre, no, yo lucho. Vale, por aquí. Perfecto, perfecto. Tú continúa. Ah, lo que siempre recuerdo yo es que me quedo siempre sin antorchas, tío. Sí, pero hay... ¡Ostras, cuidado! ¿Qué es el fantasma? Que estamos bugueados. Estamos bugueados. Uf, perfecto. Mira, mira, tranquilo, tranquilo. Tengo la esta de lobos. Tengo la... Pero encárgate de los otros. Ya está. Solucionado. ¿Lo has matado? Sí. Pero dale, antes de que se convierta. No se convierte ya. Ah, sí, se ha convertido. No se convierte ya, ¿sabes? Ya está solucionado. Madre mía, tío. Está siendo esto titánico. Encarnizado. Se podría decir. ¡Y con mi arco! Vale. ¿Eh? Ostras. Mira, aquí hay antorchas. Nos la llevamos. Se ha puesto a llover. ¿Qué leche? ¿Qué pasa? Nada, que me estaba quemando. Y digo, ¿y este hombre, sabes? Que le tengo que meter dos joyas. Vale, todas las antorchas. ¿Ha visto que se ha puesto a llover? No, lo he escuchado. No puedo verlo porque estamos en una cueva. Bueno, vamos a irnos a... Hacia abajo. Sí, a la parte de abajo. Izquierda. Vamos para allá. ¿Me sigues? ¿Me sigues tú a mí? Esa es la pregunta. Soy el hombre que mejor se orienta en las cuevas. ¿Nunca te lo han dicho? Sí. No solo me lo han dicho, sino que encima lo he vivido. Me llaman el orientado. O el oriental. Según se mire. ¡Oh, slimes! Aquí estoy. ¿Qué te parece, chaval? ¿Te has quedado loco, ahora mismo? Pues no, pues lo había iluminado yo. Vale, entonces ahora lo que voy a hacer va a ser... Picamos aquí. Jovear. Picamos aquí. Y... No haga la tontería, no haga la tontería que me muero. Vale. Ostras, en verdad esto está genial porque cuesta un montón picar esta piedra. No, es que no se puede picar. Sí, lo que pasa es que cuesta mucho. Bueno, pues entonces sí, ¿sabes? Vamos, bajamos. Bajamos, pero no subimos. Vale, esto por aquí. ¡Yu! Chaval, detrás de ti. Tranquilo, compañero, te protejo. Ah, bueno, pero si este hombre es amigo mío. Sí, ostras. Vale, entonces, cuatro antorchas. Una, dos... 3 y 4. Vale, entonces. Ver, ¿Hacia qué lado crees que deberíamos seguir? Espera, que me chupo el dedo. Derecha. ¿Seguro? Hombre, el dedo no falla. Cogemos todo esto. Que lo más útil sean las antorchas. Vale. A tope de power. Venga, dejamos esas. ¿Por? Yo qué sé, pues por dejar alguna, ¿no? Esto por aquí, esto por acá. Yo voy antorcheando. Mira. Estamos cerca. Aquí hay algo. Aquí hay amo, wow. Aquí hay amo, wow. No hay nada. Igual solo hay amor. Sí, yo presiento que aquí huelo algo. ¿A qué hueles? Yo creo que es más bien... Huelo micelium. La tontería del día. ¡Oh! Cuando empiezas a ver lava, es que la cosa acaba. ¡Ostras! Muy buena. Sí. Ah, nos hemos quedado sin cofre. Mira, Creeper. Nada, tampoco había gran cosa, ¿eh? ¿Por? Porque lo he visto yo. Sí, ¿y tengo que creerte o cómo? Sí, he jugado mucho a los juegos del hambre y yo tengo una visión peristática. Oye, si dejásemos de pillar aquí. Sí, aquí chaval se ha puesto filtro la madre. Tú y ahora viene a por mí. Vale. Ay, me están dando ganas de estornudar. No, estornuda. No, espera, que ya se me va. Ay, me cae de ahí. ¡Ostras! Ay, qué susto. ¿Qué leches? ¿Qué leches? Las que tomo por la mañana, los cereales. ¡Ostras! ¿Me sigues? ¿Pero por qué me está pegando algo, tío? Es que hay cosas como invisibles. Vale. ¡Ostras, tío! ¡Que estoy medio muerto! Bueno, más o menos. ¿Qué haces ahí? No sé, es que me está pegando algo, tío.
Sí, pero yo creo que... ¿Qué puede ser? Igual es un bicho invisible, un... ¿Sabes? Por eso un silver todo. Fish. ¡Ostras! ¿Detrás? ¿Ah? Te protejo, tranquilo, compañero. ¡Ostras! ¿Qué? Nada. ¿Soy un asesino en serie? Hala, mira, hemos salido por el sitio que... Por el que hemos empezado. Así que sí. Por aquí no era vegetal. Vale, no, no, mira, mira, por aquí hay un camino. ¿Qué leches? Tío, cada vez que pega algo pienso que es lo invisible, tío. Vale, vale, esto aquí... ¿Estás nervioso? Estoy nervioso porque... Cuidado que te sigue un enano. ¿Qué? No es tan pegado, no, no es tan bajito. Chaval... ¿Me sigues? No, no, te has metido por ahí. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo que te sigo? Madre mía... Madre mía, chaval... Ah, ¿son mini escorpiones? ¿Puede ser lo que nos pegue? No, 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 esos mini escorpiones no nos pegan. Los habría visto. Ya, pero a lo mejor que se hayan bugueado. Que justo se haya caído y se hayan comido la poción de invisibilidad. De pequeños. Sí, no sé, hombre. Por suposiciones hay muchas. Cuidado. Ostras, chaval. Cuidado. Cuidado. ¿Se podría decir que el karma ahora se ha puesto de mi lado? No, podríamos decir que ahora estamos destrozando la cueva entera. Sí, ahora la verdad que no sé por dónde hay que ir. ¿Podríamos decir que te has perdido y necesitas la ayuda del Tito Willy? No, hombre, porque aquí tengo las antorchas. Vale, a la derecha y después a la izquierda. Chaval. Oye, es complicado que no nos golpeemos entre nosotros, ¿eh? Vaya por Dios. Bueno, yo lo veo. Ya te lo digo, antes nos golpeamos los dos, ¿sabes? Vale. Ahora... Izquierda y estamos aquí. Fantasma. Vale, y ahora vas a seguirme y voy a decirte por dónde es, ¿vale? Hombre, por el camino que nos queda, izquierda. Tampoco es que... ¿sabes? No, tranquilo, Vegeta. Solo nos queda... hemos fallado en el primer camino, pues solo nos queda un camino. No, no. Ah, hemos, ¿sabes? Hemos, ya me meto en el saco. Hombre, ¡tras Pedri! ¡Oh, lobo, 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 lobo! Soy el asesino de hombres lobos, soy el asesino de hombres lobos, chaval. Esta espada es la clave para los hombres lobos, ¿eh? Hombre, es esto... una espada de plata. Y no es plata todo lo que... Cuidado. Vale, sí, ya torcheo, torcheo. ¡Ostras! Mira, ese hombre te deja también una espada de estas. ¿Quieres aquí una espada? Willy, tengo una no te espada la vuelta. De fuego de la hidra, de sangre de hidra, Vegeta. ¿Crees que voy a necesitar algo? Agua. Agua, que más. ¿Agua? ¿Qué es el...? Uf. Este es el tío este que está bugueado. Agua, 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 agua. Vegeta, deja de pedir agua, tío. Uf. Pesado, ¿eh? Agua. Es que yo no tengo el cubo. Vale, por aquí nada. No, es que si no vienes preparado, a lo mejor tengo despejado. Que... Despejado. Tú, tu camino bueno, ¿eh? A tope. No, no era por aquí. Sí, claro, evidentemente. Era por aquí. ¡Ostras! Te sigo. Era por aquí. ¡Oh! ¡Soy el asesino! Vale, ya está. ¿Detrás? ¡Ostras! Dame, dame agua. Yo los mato, pero tú al menos ponme la agüita. Ostras, chaval, estoy pillando con los esqueletos estos. Pasamos por aquí. Bueno, ¿y este a caballo, tío? Este, ¿qué? Ya se lo flipan, y aquí ha llegado un punto donde están estos, vamos. Dicen en plan, venga, la tontería del día, ¿sabes? Hombre lobo, hombre lobo. ¿Cuántos hombres lobo habré matado durante este episodio? Pues, no sé, ¿dos o tres? No, 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 muchos más, hombre. Ah, pues nada, un ogro azul. Vale, ok, necesitamos antorchas. Oye, la espada esta es buenísima. ¿Quieres antorchas? Tengo la mitad. O sea, tengo 64. No, no, tengo yo también. No, 52. Oye, lo raro es que no hayamos pillado, ¿eh? Sí, está siendo un poco increíble. Hombre, estamos medio pillando, ¿sabes? Como quien dice, estamos intentando sobrevivir. ¿Aquí es? ¿En serio te creías que era ahí? Aquí tampoco, vale, pues ya sé dónde es, vente. ¿En serio? A lo mejor justamente es donde pensamos los dos. Ostras, hemos cogido otro camino. ¿Este camino? No, por aquí no es, ¿eh? No, no, que esto lo han torcheado yo antes, pero no hemos venido. ¿Lo ves? ¿Puedo matar de detrás? Ostras, estoy con un hombre lobo, no sé, ¿qué prefieres? Pues ¡oh, que es un hombre lobo también! ¡Opa! Tranquilo. Sí, soy yo. ¡Ostras! Tendría que haber un encantamiento que fuese... ¿Sabes? La espada de plata o algo así. Antorcheo. 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 ¡Oh! Lo vuelo, estamos cerca. ¡Agua!
¡Agua y de agua! ¿Qué quieres? Creo que, ¿ves? Nos están atacando otra vez. Chaval. No, hombre, tú comes zanahorias. ¡Aquí es! ¡Vegeta, lo tengo, lo tengo, lo tengo! A ver, no avances, no avances. Cuidado, 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 cuidado. Vale, vale, vale. ¿Es ahí, eh? ¿Me crees? No sé yo qué decirte, ¿sí? Bueno, hay el Minotauro. Pim pam. Va, sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Este tío era muy fuerte. No ha cambiado, ¿no? ¿Cómo? Ahora es una vaca. Espérate. No, pero me dijeron, es que me dijeron que esto... Ah, sí, es esto. Es verdad, a mí también me decían que este nunca era. Que no, pero era, que había otro que... Pero nunca, yo nunca lo vi, mira que jugué varias veces, ¿eh? Sí, yo igual, mira que estuve capítulo sin nada. Vale, vamos a rodearlo. ¿Qué le eches? Tío, pero ¿por qué me queman los...? Ah, porque yo les quemo a ellos y ellos me golpean y me queman a mí, pero ¿qué es esto? Oye, esto va a ser muy complicado porque hay ciento y la madre, ¿eh? ¿Y vale, si hacemos un agujero y lo matamos con las flechas? ¡Qué cobarde, chaval! No, cobarde... Bueno, pues luchamos normal, pero si es que te lo estoy diciendo porque ese tío se mueve más deprisa que nosotros. Vegeta. Cobarde, dice, ¿sabes? Habló. Sí, no, cobarde, lo acabas de demostrar. Chicos, no os preocupéis, yo he sido el que ha despertado. Luego dice Woody, vamos a jugar con estrategia, Vegeta, vamos a generar al Wither, vamos a generar al Wither en 4 metros cuadrados. Vegeta, en la cueva no, al Wither en 4 metros. Es que, chaval. Al Wither en 4 metros, Vegeta. Que si no... Ah, ojalá pilles ahí, chaval. Tú, chaval, que me matas. Vale. Ok. En realidad es súper fuerte esa espada, ¿eh? Uh-huh. Vamos. Comienza el espectáculo. Acabo de tomarme la poción de fuerza. Ya está. Vamos. Para adentro. Y... ¡papa! Cuidado, cuidado, que hay un fantasma de... ¿Ya? Bueno, pues nada, Vegeta. ¡No! Ha sido el enemigo más... pero tengo el hacha del Minotauro. Que algo es algo. Siempre que consigo el hacha del Minotauro, luego no me llega a servir de mucho, ¿eh? A mí tampoco, es que como está tan duro este hombre, tienes que venir muy armado. Y como vienes muy armado, lo que te encuentras aquí, pues, suele ser peor. Sí, la Iron Good Sword nunca la había cogido. Pero es mala, ¿no? No, sí. Como una de diamante. Sí. La de diamante son 8. No, son 8, ¿eh? Son 8, sí, pero bueno, que aún así tiene un ataque mágico, mira. ¡Ataque mágico! ¿Cómo que ataque mágico? Mira, te da... magia. Vale, comemos esto. ¿Qué dice? Uy, pues tonterías mías. ¡Oh, por cierto! ¿El pantalón qué pasa? Tú... ahí estamos. Hola, me he llevado toda la porquería. Y yo también. Venga, podemos continuar. Ahora tenemos que salir de aquí, ¿o no? Hombre, Vegeta, llega. Salimos. Pero vamos a ver, ahora el problema está en lo siguiente. Todo el mundo nos dice que este no es. Entonces, ¿qué? ¡Ush! ¿Cómo está no golpeando este? Un enano por detrás. Fíjate que igual salgo yo antes que nadie, ¿sabes? A ver, hombre, yo nunca he encontrado nada más aparte de esto. O sea, si quieres damos una vuelta, pero... como quieras, si es que yo tampoco, si es el problema. ¿Nos ha dado la cabeza? ¿Dime? ¿Nos ha dado la cabeza? No, a mí no me ha dado ninguna cabeza. ¿Y a ti? ¡Wow! No, pues, tampoco no hay cabeza de este hombre. Vale. Deja un momento, ya voy a buscar a ver si hay cabeza de Minotauro. Sí. Te cubro. Trophy. Chaval, que te cubro. No hay cabeza de este señor. ¿No? No. Nada. Todo despejado. Izquierda, derecha. Pues, ¿nos vamos a casa? Nos vamos a casar. A casa. Espera, me voy yo antes. Deja que me mate el fuego. No puedo, Vegeta. ¿Qué no dice? Deja que me mate el fuego. Vamos a llegar pronto a casa. Y bueno, chaval, nada, eso no obstante, está súper chetado, ¿eh? Por cierto, casi me matan en los comentarios, tío. ¿Por qué? ¿No querés a breva? Porque... sí, porque mira, me dijeron que es que no estaba amaestrado el maldito chocobo, tío. ¿Por qué no me deja quitarme la experiencia? Barra XP. XP menos, y tenía que quitarme 3 de antes. Pero espacio menos. XP, espacio menos, el número 3.
menos, no, en este caso sería 11L. Vale. Vale, Vegeta, ¿puedes venir aquí y ver cómo voy a maestrar al chocobo? Sí, estoy llegando. Oye, todo esto, ¿ha visto que ya tenemos nuestros chocobitos de colores diferentes y todo? Bueno, hay que maestrar a este señor. Ahora sí. Dime qué te quita más. ¿Te quita más esto? Hala, ¿no? Es que me dice extra de daño cuando se carga. ¿Cómo se carga esto? No, Willy, mira. Mira lo que pone. Con la V o algo así. ¿Con la V? Sí, espérate, vamos a juntar los chocobos, Vegeta. A ver, a ver, a ver. Los estoy viendo aquí. Oye, ¿mi familia? Mi familia ha muerto. Porque aquí está tu niño. Bueno, que tiene los ojos como yo. Y aquí. A ver. ¿Familia? ¿Por qué está la trampilla abierta? ¿Por qué no está mi familia aquí? ¿Pero llamaste con el silbato? Willy, ¿por qué no está mi familia? Vegeta. Willy. Vegeta. ¡Willy! Oye, ¿por qué no se quieren esta gente, tío? ¡Me da igual por qué no se quieran esta gente! ¿Dónde leches está mi familia? Han tenido un pollito amarillo. Yo qué sé, Vegeta, yo qué sé. Despitaste con el silbido, con el silbato. Y ahora pues... ¿Y mi familia, tío? A ver, ¿realmente te querían ellos? Más que chaval, más que a ti, tu mujer, 2000 años. Vale, bueno, pues esto igual es como la tuya, que aparece luego cuando le da la gana. A lo mejor se han ido a buscarnos al Twilight pensando que nos iba a pasar algo. No, porque no se transporta entre dimensiones, ya me lo han dicho. Así que lo máximo es que se queden aquí como medio empanadillos. ¡Bueno! Pues nada, se han ido a dar una vuelta. O eso los has cogido tú. Porque claro, claro. Supuestamente la trampilla está abierta. Y aquí no tengo ni un solo niño, ¿eh? Pero ¿cómo que ni uno? Vegeta, ¿quieres ayudar a conseguir el chocobo de oro, tío? A ver, ¿qué haces? ¿Qué haces? Que este tío se está volviendo loco. Porque no puede llegar a su amor. ¡Ahora, ahora, ahora sí! Blanco, tío, blanco. Blanco, blanco. Pero bueno, estoy sí probando. Ahora, ¿me ayudas a encontrar a mi familia, por favor? Ahora sí, vale. Pues, ¿has mirado contra tu man? Quiero recordarte que le llamaste en el Nether, ¿eh? No, no, a mi familia no la llamé en el Nether. O en el Twilight ayer. En el Twilight sí. Pero pues es que está. En el Twilight le llamé otra vez y no pasó nada. Bueno, pues a lo mejor esta vez sí. No, porque entonces me habrían aparecido allí. A ver, ¿qué hay en mi casa? Está aquí uno, otro. ¡No! ¿Y Trotumán? Está aquí fuera, está aquí fuera, está aquí fuera. ¿Está fuera? Tú parte los cristales y ves qué tal. Hombre, en mi casa, mi cocina, ¿sabes? ¿Dónde está Trotumán? Ahí fuera. Lo veo. ¿Qué tal, pequeñajo? Está como herido, ¿eh? Hombre, es que ha tenido una mala racha hasta que no me gustaría golpearle. Bueno, pues mi familia se ha ido a dar una vuelta. Esto, chaval, cada vez que uno... Esto yo creo que es cada vez que uno tiene el servidor es cuando funciona, ¿eh? En serio. Sí, claro, hombre. Te digo en serio. Bueno, pues, chaval, estoy por despedir. Mis cabras estarán al menos, ¿no? A lo mejor se han dado cuenta también y se han pirado. Chaval, vente conmigo. Espera un momento porque necesito... ¿El qué? ¿Y para qué me como yo una manzana de estas, tío? ¿Qué necesitas? Ya está, arreglar el cristal. Sí, porque lo que es comida, chaval, madre mía. El día que me des comida en la serie, fliparé. ¿Y Trotumán, tío? No sé, aquí es que solo veo a mi padre. Charles. Padre, ¿dónde se ha metido toda mi familia? Interactuar, chat... ¿Adopta un niño? ¡Ni un familiar! ¿Adopta un niño? No, no voy a adoptar más niños, Willy. Estoy detrás tuyo. ¿Dónde está? Mis hijos, yo no he adoptado a ninguno más porque yo tengo mi familia y tengo mis niños y a mi Samuel y a mis todos. Vente conmigo, vamos a subir al segundo piso. ¿Y pilló tu mujer o no? Hombre, mi mujer pilló lo que tuvo que pillar en su momento. Bueno, sube aquí conmigo. Cuidado, Willy. Que ese hipo hay que controlarlo. Vamos a despedir aquí el vídeo de hoy. Hemos matado a otro de los entre comillas. Digo entre comillas porque tampoco tengo muy claro si es el jefe de... Que sí, que es el jefazo. Sí, ¿no? Entonces, hemos matado al Minotauro. Bueno, esta es el hacha del Minotauro. Por cierto, el hacha que te he dado, ¿cómo se carga? ¿Con la V?
A ver. Sí, si me quitan las flores, muchas gracias, majete. A ver. No sé. ¿Me la das? No sé, estoy tocando teclas. Mírale cómo se comen las cosas. ¡No me la des aquí! ¡No me la des aquí! Ya. Chaval. Vale. No sé cómo se carga. No sé. Bueno, si alguien lo sabe, que nos lo deje en los comentarios. Y aquí nos... Uy, para. Y aquí nos despedimos por hoy. Si dais like, comentáis o compartís, se agradece. Y cualquier sugerencia que tengáis, pues genial. Un besazo, un saludo y Willy. Cógela hasta, te la tiro. No. Te la tiro en el jacuzzi, la traes. Luego no, la lías. Corre. Chaval. Uf. Un besazo, un saludo y chao. Adiós. Es que, ¿cómo te la juegas, tío? ¿Y mi familia? Familia se ha dado cuenta, han tardado 90 episodios, pero oye. Chaval, clic. Esto es como la tuya, hasta que aparezca a cliquear.